Tras su estreno el pasado 21 de julio, la segunda temporada de La Casa de los Famosos México se convirtió en tendencia en redes sociales, principalmente por sus polémicos participantes. Uno de los más polémicos es el comediante y conductor regiomontano Adrián Marcelo, que se caracteriza por tener un humor ácido y negro, una habilidad que se le ha visto usar dentro de la casa. Bastó solo un día para que se convirtiera en uno de los favoritos de la audiencia, por los momentos que compartió con otros participantes de la casa. Sin embargo, antes de entrar a La Casa de los Famosos, la vida profesional de Adrián Marcelo ya estaba llena de polémicas y controversias, desde momentos incómodos en televisión, referencias a feminicidios y hasta una demanda por parte de su expareja. Adrián Marcelo inició su carrera profesional narrando partidos para la cadena de televisión Multimedios. Ahí se caracterizó por hacer fuertes comentarios. Quizás el más conocido fue durante un partido entre Chivas y Pachuca, donde comparó una jugada con un feminicidio. Estos comentarios también se daban en su programa Es en Serio, donde era presentador. Algunos de ellos iban desde poner incómoda a Laura Zapata hasta incluso un comentario sobre el asesinato de una joven en Oaxaca. Otro caso sucedió en 2022 cuando su expareja Carolina Lerma lo denunció por acoso sexual, afirmando que el comediante le habría mostrado sus partes íntimas sin permiso, además de forzarla a besarlo en su auto. Pese a estas declaraciones, Adrián Marcelo no dijo nada hasta ahora, cuando reveló que tras esta demanda no le fue permitido ingresar al programa LOL como participante. Además, meses antes de entrar al reality, el polémico conductor criticó duramente a la gente que aceptaba entrar a los reality shows. La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo. Los realities son para gente sin trabajo. Yo sí tengo mucho trabajo. Luego, el presentador explicó que después de las elecciones electorales se quedó sin trabajo y por ese motivo decidió entrar a La Casa de los Famosos. Y como es costumbre del comediante, durante la primera emisión del reality hizo uno de sus característicos comentarios sarcásticos en contra de la academia, el reality show de TV Azteca que se transmite en el mismo horario que La Casa de los Famosos. Pobrecillos los de la academia, que no los vio nadie, solo los vio su familia, dijo el influencer con el sarcasmo que lo caracteriza.